Y el cabo cada vez se refuerza como un contrincante para Aurelio Casillas, fuerte, con mucho poder, con mucho humor. En esta temporada viene a consolidarse como más malo todavía, más chistoso, más sangrón, más loco. Es como un contrapeso muy fuerte que tiene el Aurelio. La idea es robarle todos los espacios posibles al Aurelio y a su familia. Yo he grabado montones de balaceras, hermano. Estoy, mejor dicho, no falta sino que me dé bala el de la cafetería, el del catering. Dios mío, es que balacera, compadre. Adoro tu país, adoro México, hermano. Adoro México con todos mis. Ahí sí, como dice el cabo, con todos mis. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un actor que, aunque le han ofrecido cambiarse a México o Estados Unidos, él no abandona por nada a su querido Colombia. Él está cumpliendo junto con su tropa uno de sus mayores sueños y es un actor muy responsable porque él dice que todos los santos días trabaja. Ya no me tardo más en presentar al querido actor Robinson Díaz. ¿Cómo estás, Robinson? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Alonso. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento. Cuéntame acerca de los retos de volver a interpretar ahora El Cabo. ¿Qué diferencias hay ahora en esta nueva temporada del Señor de los Cielos? Porque tú siempre lo has dicho, siempre estás buscando, como dicen los colombianos, ¿no? La comba al palo. ¿Realmente este personaje también le encontraste eso en Es esta un nueva? personaje, el cabo, es un personaje muy agradecido. Es un personaje muy generoso. Es un personaje que ya llevo casi 14, 15 años representándolo. He hecho desde El Cartel de los Sapos, las dos series, la película, un show en vivo, hasta las 7 temporadas que he hecho con Telemundo, gracias a Telemundo que he tenido la oportunidad también de, que me ha dado la oportunidad de hacer este personaje. Es un personaje que ha estado en muchas situaciones y está, mejor dicho, es un personaje a prueba de bala, literalmente. Lo que le puedo decir a la gente es que el escritor Luis Elkovich ha metido al personaje del cabo en su mundo. En su mundo, en su universo de historias. Y el cabo cada vez se refuerza como un contrincante para Aurelio Casillas, fuerte, con mucho poder, con mucho humor. Es un personaje que no solamente para Luis, sino para mí, es un placer hacerlo. Es un placer realizarlo. Me gusta mucho hacerlo. Hay un principio de placer que tengo con ese personaje que me permite explayarme, que me permite improvisar, que me permite gozar en el set, que me permite interactuar con mis compañeros, que me permite improvisar, que le mete mucho picante a la historia. Entonces, lo que te puedo decir es que en esta temporada viene a consolidarse como más malo todavía, más chistoso, más sangrón, más loco. Es como un contrapeso muy fuerte que tiene el Aurelio. Y pues te puedo decir, Alonso, que me divierto, pero toneladas haciéndolo. Y que bueno, digo, ahora tiene este objetivo claro que es el de la muerte de Aurelio, ¿no? Pero que ¿cómo será esta nueva relación? Bueno, esta relación o este objetivo, ¿no? De querer acabar con Aurelio, ¿cómo lo defines? Pues Aurelio de todas maneras es un tipo con mucho poder, pero el caos cada vez tiene más poder. La relación, no hay ninguna relación, al contrario, lo que hay es una disputa ya territorial. Al cabo lo echó, Aurelio echó el cabo hacia Colombia en la 8,
y ahora el Cabo en la 9 está viviendo en México, tiene su organización criminal aquí en México. Entonces la idea es robarle todos los espacios posibles a Laurelio y a su familia. Y su familia con el Ismael, con la Rutila, con la Felina y todo su combo vienen a acabarlo. Incluso van a Colombia a darle duro al Cabo. Entonces, lo que va a ver la gente va a ser... O sea, yo he grabado montones de balaceras, hermano. Estoy, mejor dicho, no falta sino que me dé bala el de la cafetería, el del catering. Dios mío, es que balacera, compadre. La gente va a ver mucha emoción. Va a haber muchos personajes duros, situaciones muy fuertes, situaciones que espejean la realidad de lo que nos está pasando, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que hacemos es ficción. Pero Telemundo viene con toda. Telemundo está haciendo una apuesta fuertísima y lo que yo he visto o alcanzado a ver es una serie impresionantemente bien realizada. Entonces la gente, toda la gente de Latinoamérica, yo creo que los que siguen El Señor de los Cielos van a ver una cosa, una serie de mucha, mucha calidad. Ya lo has dicho que es un personaje, el Cabo es un personaje muy querido por la gente, tanto, bueno, de Latinoamérica, icónico, de México, de Estados Unidos, pero ¿a qué crees que se deba esa percepción de la gente? O sea, esa recepción tan, tan buena del Cabo a lo largo de todo. Yo no sé, mi compadre, yo no sé. Yo me he rascado la cabeza y yo no sé. Yo creo que hay que preguntarle al público por qué le gusta tanto este malandro, este bandido. Yo creo que por el humor, porque es un malo con mucho sentido del humor, porque es un malo sui generis, es un malo que divierte. Así como tiene frialdad para cometer sus fechorías, también se mete, también sufre como ser humano con las mujeres. Las mujeres lo trapean el piso con el pobre Cabo. Entonces eso lo acerca mucho y lo aterriza a la tierra. Valga la redundancia, lo aterriza, lo pone más humano. Lo golpean las mujeres y la gente va a ver en esta temporada como las mujeres también ponen a trapear al pobre Cabo, que de pobre no tiene nada, pero sí lo vuelven más humano. Y pues obviamente su corte, es la corte que lo rodea, con los que se alía, hace que este personaje, hermano, se vuelva cada vez mucho más variopinto, más variado, con más recursos, con más armas. O sea, es la creatividad al servicio del crimen. El Cabo es prácticamente un artista del crimen. Y pues su enemigo, que es el Casillas, que es el Aurelio, también es un tipo que tiene muchos líos, que tiene, y que también inventan. O sea, tiene una enorme fascinación por inventar cómo acabar con el otro. Entonces los vuelve sumamente creativos. Y te repito, hay que preguntarle al público, porque el personaje mío es un bigotón que anda con un sombrero y con pants, como dicen ustedes, y en sudadera, para arriba y para abajo, pero con un poder de fuego enorme. El personaje lo quieren mucho, hermano. He tenido la oportunidad de estar en muchos lados, desde el Canadá hasta abajo, y es impresionante. Adoran a ese personaje, lo quieren muchísimo, lo adoran. Al Cabo lo quieren, pero lo quieren mucho, hermano. Lo aman. Una vez estuve en una, mi esposa me llamó y me dijo que me llevó a una fiesta de Halloween y me dijo, vístete. Yo le dije, yo no sé cómo en Colombia. Yo de qué me voy disfrazado, y me dijo, pues disfrazate del Cabo. Y yo, ¿del Cabo? ¿Otra vez? Y pues bueno, tenía la mano eso porque fue como de emergencia, como siempre le ocurre a uno en esas fiestas, que uno se viste, pone alguna cosa para ir. Me fui vestido del Cabo en la puerta de la entrada del antro, la discoteca. El tipo de la entrada me dice,
cuando íbamos a entrar me dijo, otro que viene disfrazado del cabo. O sea, y claro, cuando entré al lugar sí habían varios disfrazados del cabo. Hay desfiles en que he visto carnavales en mi país, gente vestida del cabo. En estos días nomás en el teatro fue un tipo a ver la obra y se fue disfrazado del cabo, hermano. A ver El Exorcista, que está ahorita en cartelera, pues en Bogotá. Y pues te repito, hay que preguntarle a la gente, hermano. Es impresionante lo que les gusta a este maloso a la gente, y especialmente, y de lo cual quiero decirte, estoy muy agradecido con el público mexicano. Le gusta mucho mi trabajo, pero hay que preguntarle a la gente, ¿por qué les gusta tanto el cabo? Eso es lo que hay que preguntarle a la gente. Oye. Bueno, no, me están diciendo que se nos acaba el tiempo, me hubiera gustado seguir platicando contigo, se me quedó, quería que me contaras de lo de Paños Vicuña cuando te llevó tu papá a esa fábrica, quería que me contaras más de ese Robinson Crusoe que se inspiró se inspiraron en ese personaje para tu nombre y muchas cosas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, Robinson, para la gente de Mundo Now de Estados Unidos, que no se pierdan el estreno de esta nueva temporada del Señor de los Cielos y al cabo, por supuesto? Pues muchas gracias a ti, Alonso, por la entrevista. Darle el agradecimiento, y son muchas personas para abrazar, pero darle las gracias infinitas en nombre de mi familia por el recibimiento que siempre me dan en Estados Unidos. Como dicen aquí en México, a toda mi raza, a toda la gente que sigue nuestro trabajo, que le gusta el Señor de los Cielos. Les prometo que se van a divertir, les prometo que van a emocionarse y que sigan en Telemundo en sintonía de este producto tan bueno que es el Señor de los Cielos 9. Que muy muchas bien. Gracias. Quédate a vivir en México, los tacos están muy ricos. Ah, soy experto, me gustan mucho los tacos de México, hermano. No, lo que pasa es que tengo mi compañía de teatro en Bogotá y mientras me siga llamando en México, seguiré yendo, viniendo. Adoro tu país, adoro México, hermano. Adoro México con todos mis, ahí sí como dice el cabo, con todos mis huevos. Me encanta, adoro su comida, su cultura. Se volvió mi segunda patria, hermano. Y vivo muy agradecido, no solamente con México, sino con Telemundo. Que gracias por haberme dado la oportunidad de participar en esto tan importante. En este producto que estamos haciendo entretenimiento de muy, muy, muy alta calidad. Muchísimas gracias a todos.